Amigos de nosotros, hoy nos encontramos desde la placita de Santurce con nuestra amiga Wanda. Wanda, gracias por aceptar la entrevista con Villa de Nosotros. Gracias por la invitación. Wanda, cuéntame, placita de Santurce, sábado, ¿qué hacemos aquí? Pues mira, el sábado ahora estamos tratando de dar un nuevo giro a lo que es la placita de Santurce, un lugar emblemático, un lugar de reunión. Queremos que esto reviva, que la gente lo vea nuevamente como un punto de encuentro durante el día, no solamente para la cosa del relajo, el jangueo solamente. El jangueo no. Vamos a trabajar algunos sábados durante los meses a partir de enero, donde vamos a estar trayendo empresarios locales para que exhiban y vendan sus creaciones. Lo que estamos buscando es abrir un lugar nuevo para exposición. Pues ahora vamos a estar trabajando a partir del mes de enero 15 y 30, cerca de la fecha de 15 y de 30, para marcar una fecha. Se va a estar poniendo en la página oficial de la placita, para que la sigan, la placita de Santurce oficial. En esa página van a encontrar la fecha. La administración va a estar publicando la fecha. Y también tiene una página en Instagram, se llama Manos de PR. Manos de PR, en la página del grupo. También en Facebook los consiguen en el fanpage Manos de PR. Y cuando vengan aquí a la placita, ¿qué van a poder encontrar? Mira, una serie de empresarios resilientes, sobre todo, y bien variados. Hay artesanos, mucha cosa tradicional, como lo es el pilón, como son las tostoneras, como son los santos tallados, pero también muchos jóvenes con modalidades nuevas, creativas, que van a estar mostrando sus creaciones. Las pueden comprar, pueden obtener la información, pueden acceder a las páginas de los empresarios y apoyarlos de esa manera. Entonces, Wanda, estamos hablando ahorita, ¿de dónde nace la iniciativa de crear este evento? Mira, Manos de Puerto Rico es un grupo que se crea después del huracán María. Lo que estábamos buscando era crear un espacio donde personas que se quedan sin trabajo o que necesitan exponer, porque los lugares que habían disponibles se van copando, pues encontrar un lugar. No encontramos un lugar, encontramos varios lugares, y uno de ellos es la placita de Santurce. Nos hacen la invitación para venir aquí con los empresarios. Esta es la segunda vez que estamos visitando, y esperamos que sea la segunda de muchas más. Claro que sí. Mientras estamos aquí, colaboramos con el mercado usual. La gente viene y compra su vianda, su fruta, visita todos los puestos, y entonces en la parte de afuera también tiene a los empresarios independientes. Y pues, por lo que he visto, pueden conseguir joyería, ¿verdad? Pueden conseguir pintura, pueden conseguir... Hay variedad. Todas las semanas que estamos, variamos, porque le estamos dando oportunidad a diferentes empresarios. No siempre están los mismos. Hoy, por ejemplo, sí tenemos joyería, tenemos pashminas, tenemos cuadros pintados a mano, hay una chica que hace jabones, hay otro caballero que hace cuadros, hay tostoneras, hay una variedad. Todos los fines de semana que estamos siempre cambia. Sí, a mí me parece fascinante la idea. Ustedes saben que nosotros apoyamos la idea de compra local, apoyar pequeños negociantes, pues por miles de razones, entre ellas que nos apoyamos mutuamente, y que esto lo ayuda a crecer la economía, ¿no? ¿Verdad? Bueno, me imagino que eso es importante. Parte de la misión de lo que tú tienes, ¿verdad? Pues mira, parte de la misión, aparte de establecer un lugar para que los empresarios tengan donde exponer, es crear sustentabilidad. Muchas de estas personas no tienen un empleo fijo. Su empleo fijo es su producto, su tienda es su mesa, y lo que estamos buscando es que estas personas puedan seguir llevando el pan a sus casas, cumpliendo con sus responsabilidades, y por eso es tan importante, por eso lo estamos promoviendo tanto, y te agradecemos la oportunidad de que nos da, de que la gente sepa que hay un grupo de empresarios que quiere hacer la diferencia, que no quiere estar atenido, que quiere crecer, que quiere desarrollar y que está aportando a la economía del país de forma responsable. Estamos buscando ideas fuera de la caja, ¿verdad? Para poder producir y echar un país productivo hacia adelante. Así es. Yo creo que ese es el fin que tú quieres traer. Ese es el fin. Muy bien. Wanda, ¿dónde te pueden conseguir una vez más? En la página en Instagram, la página en Facebook, Manos de PR. Estamos siempre recibiendo solicitudes de empresarios nuevos que quieren formar parte del grupo. Son muchos, a todos les contestamos. Manos de PR, si usted quiere exhibir con nuestro grupo, nos escribe, nos envía un correo electrónico, le enviamos la información y en algún momento forma parte de nuestro grupo.
una buena oportunidad. Apoyen a Wanda y toda su iniciativa. Y sigan sus páginas, Manos de PR, ¿verdad? Manos Facebook, de PR Instagram, en Facebook, Instagram. Y también, pues, La Placita. Estamos en La Placita Oficial, la página oficial de La Placita. Todas las actividades, no solamente cuando viene el grupo, pero el resto de las actividades que están desarrollando aquí para atraer entonces a ese público de nuevo a La Placita. Excelente, gracias, Gracias a ustedes.